Muy buenas, bienvenidos a Momias, Ciencia y Vida, un programa especial en el que vamos a hablar de investigación, en el que vamos a hablar también de un proyecto multidisciplinar. Pero lo cierto es que estamos acompañados, o quien realiza este espacio televisivo, son los alumnos de realización de la Universidad Europea, unos alumnos que están bajo la tutela del profesor Javier Pérez Sánchez. Bueno, muchos se preguntarán que sobre momias ya está todo dicho, y la verdad que sí, mucho ya se ha contado sobre momias. Pero lo cierto es que hoy vamos a descubrir nuevas investigaciones, o mejor dicho, nuevos resultados de aquí, este espacio. Son muchos los estudios que se han hecho sobre momias, pero sobre todo se ha hecho en países extranjeros, no en nuestro país. Las investigaciones realizadas en España datan de los años 70. Se pueden imaginar que la tecnología ha cambiado mucho, y de eso, de tecnología, de nuevos proyectos y de nuevas investigaciones, es de lo que hoy hablamos aquí, en Europea Televisión. Comenzamos, y lo primero de todo, yo creo que lo mejor va a ser hablar, bueno, pues, y presentar a los invitados que tenemos. No sin antes comentarles que ya hemos hablado que esto es un proyecto interdisciplinar. Se cuentan con profesores, como no puede ser de otra manera, profesores de la Universidad Europea, profesores en el área de biomédicas, de salud y deportes. Todos ellos, los vamos a presentar ahora, vienen del Hospital Quirón. El Hospital Quirón ha sido quien realmente ha puesto la tecnología. Contamos también con un profesor que es profesor emérito, doctor en medicina, y, como no, hablamos de Enrique Vivas, que todo el mundo lo conoce. Muy buenas, Enrique. Bueno, buenos días. Muy buenas, y bueno, pues. Encantado de estar aquí y de que este proyecto pueda surgir y dar visibilidad a un hito en la historia de la arqueología, según mi criterio. Exactamente. Pues hemos hablado de investigadores, hemos hablado de profesores de la Universidad Europea, pero tampoco nos podemos olvidar de historiadores, antropólogos y gente que bueno, pues ha trabajado de una manera muy directa en este proyecto. Voy a presentar a nuestros invitados, y por una parte me encuentro, bueno, pues, con Vicente Martínez. Muy Hola, buenas. ¿qué tal? Vicente Martínez es el jefe de servicio diagnóstico por la imagen del Hospital Universitario Quirón Salud. Así Bienvenido. es. Bueno, pues también estoy acompañado por el doctor Javier Carrascoso. Muy buenas, Javier. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues él es el jefe asociado de diagnóstico por la imagen, también del Hospital Quirón. Y bueno, pues vamos a saludar también a la mujer. Saludemos a Silvia Vadillo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues Silvia es radióloga, diagnóstico por la imagen, del mismo hospital todos. Bueno, pues lo primero de todo, y voy a comenzar por ella. Silvia, ¿cómo nace y cómo surge el origen de esta aventura, que es toda una aventura? Pues nace en un intento de hacer converger la ciencia y tecnología con la historia y la cultura. Uno de los principales contactos en este proyecto fue Regis, el director del documental, y en una ocasión me propuso si habría alguna manera de hacer confluir ambas cosas, ¿no? La radiología y algún tema cultural o histórico de interés. Como las momias siempre han suscitado tanto interés, pues nos informamos a ver si las momias del Museo Arqueológico de Madrid habían sido estudiadas en algún momento. Y de ahí partió la idea de reunirnos con Andrés Carretero, que por aquel entonces era el director del Museo Arqueológico Nacional. Entonces fuimos a preguntarle si alguna vez se habían estudiado, y nos dijo que en los años 70, 70-80, concretamente en el 77, Llagostera, un radiólogo estudió a las momias con las técnicas con las que disponía por aquel entonces, e hizo un estudio muy minucioso radiológico con placa simple. Entonces, bueno, él dio el ok a una posibilidad de ir más allá y de poder estudiar las momias mediante tecnología más avanzada. Y todo este momento coincidía con la llegada a Quirón de un nuevo escáner de última generación que podía ser la herramienta a emplear para el estudio de estas momias. En ese momento me puse de acuerdo, vamos, en contacto con Vicente para proponerle el asunto, y desde un primer momento dijo que sí. Entonces, el principal obstáculo, nos dijo Andrés Carretero, que iba a ser los temas burocráticos del Ministerio de Cultura, porque al ser patrimonio cultural, pues todo el tema del traslado, salidas del museo y tal, tenían que ver si era posible o no.
Todo esto es bastante complicado, de todo ello vamos a hablar y bueno, pues nosotros siempre Enrique nos convence para todo. Vamos a hablar de esta investigación como decimos y nos dijo, oye, tenemos una investigación buenísima, con lo cual, bueno, pues tenemos que hacer un programa de televisión. Un programa de televisión sobre un documental que hablaremos al final, que ha tenido muchísimos reconocimientos y premios. Hablaremos. ¿Y aquí nos encontramos, Enrique? Yo es que cuando vi en La 2, yo veo mucho La 2, yo creo que es lo único que se puede ver en ese momento en la comunicación, pero bueno, eso es harina de otro costal. Cuando vi el documental en La 2, estaba durmiendo a la siesta, bueno, duerme vela, en casa, y entonces salté de la cama. Dije, esto es equivalente al descubrimiento de la piedra Rosetta. La piedra Rosetta. O sea, las caras que salen en el documental vuestras, cuando aparece la cara del médico del faraón Ptolomeo II o Ptolomeo III, las caras eran como Arquímedes cuando grita ¡Eureka! Lo encontré, ¿no? Y me pareció, y entonces... Que no te adelantes, vamos paso a paso. No, hombre. Y entonces mi mentalidad... Y ya ha dicho todo, ya ha contado todo. Mi mentalidad comunicativa era esto, hay que pasarlo a la televisión. Y aquí estamos nosotros en el plató de la Universidad Europea. Silvia, hablaste con tu jefe, hablaste con Vicente, y Vicente, bueno, pues... Bueno, tardar un poco en convencerte, ¿eh? Sí, me pareció desde el principio una idea estupenda, además ya tenía los contactos y, bueno, no era tan fácil, ya lo ha dicho Silvia, porque había mucho tema burocrático, después había un tema técnico importante, porque las momias están conservadas en urnas que tienen un grado de humedad y de esterilidad muy estricto, y eso había que mantenerlo. No puedes abrir y poner en contacto una momia de esa edad con el ambiente, con nuestros gérmenes. Entonces, toda esa complejidad de traslado, pues tardó en planearse unos meses, porque hubo que hacerla un domingo, también con respecto al hospital, ¿no? La hicimos un domingo de madrugada, el transporte llegó como a las 12 de la noche y venía en un camión que se había estudiado todas las rutas desde el Museo Arqueológico de Madrid hasta Pozuelo, hasta nuestro hospital, por dónde iban a entrar, sitios sin baches, para que todo fuera perfecto. Había 13 personas encargadas del manejo de las momias, de abrir las urnas justo en el momento para hacerlas, colocarlas en la mesa del escáner, o sea que fue de cierta complejidad. Todo esto además muy cinematográfico, porque además del traslado real, pues se grabó para el documental con drones, entonces le daban ese aspecto de thriller a una historia de momias de hace más de 2000 años. O sea que fue toda la... cómo se planificó para después realizarlo en esas 4 o 5 horas, porque tenían que volver al museo ese mismo domingo de madrugada, pues estuvo muy interesante cómo se hizo en colaboración con los arqueólogos, que cada vez que les decías, vamos a colocar, no, aquí no se puede mover, aquí no. Pero bueno, al final estuvo todo muy bien. Yo lo cierto que tengo que decir es que he visto esos pasillos, he visto esa sala de trabajo, bueno, pues me han mostrado todo y tengo que decir, bueno, pues que yo me imaginaba ese domingo, esa madrugada por la noche con las momias por esos pasillos y yo, bueno, pues menos mal hay que decir, ¿no?, que el Quirón es como un hospital muy joven, es todo muy nuevo, entonces vaya, como que el miedo es menor. Pero vamos, que yo me iba esa noche de domingo y decía, madre mía, lo que ha ocurrido aquí. Javier, ¿cuál ha sido tu parte? Tú, bueno, pues en este proyecto, porque sois tres y cada uno habéis aportado algo. Cada uno ha tenido una parte en la investigación y cada uno pues ha hecho una parte y todo es fundamental. Lo mismo que hemos hecho nosotros, por lo mismo que... los arqueólogos, pues con el equipo del documental, con Regis,
pues bueno, pues fundamentalmente, pues nada, la investigación, pues investigar la diferencia de momificación entre una, entre las momias otras, en una y otra, y analizarlas exhaustivamente, a ver qué había en, uh-huh, en esas momias. Porque vamos a decir que en vuestro caso habéis traído 3 momias. Uh-huh. Entonces, había, bueno, pues como una diferencia, ¿no?, de momias. Tenemos las momias egipcias, uh-huh, por un lado, y eso por es. Otra parte tenemos la guanche, una momia nacional, eso, ¿no? Es. Bueno, yo cuando estuve con ellos, una de mis primeras preguntas era ¿qué diferencia hay, sí, entre las momias egipcias y las momias guanches, ¿no? En sí, este caso, la momia guanche, y bueno, pues ellos me hablaban de la edad, ¿no? Bueno, sí. Aparte, claro, de la edad, bueno, sí, pues... las momias egipcias están datadas de alrededor de 2.200 años antes de Cristo, pues uh-huh, en la época ptolomaica, pues uh-huh, de Ptolomeo II, Ptolomeo III, ¿sí?, se cree una de ellas, la uh-huh, Spamedu, que es la más importante de la investigación de las momias egipcias. Y la momia guanche está datada de alrededor del 1.200. Entonces, otra de las cosas importantes es que las 3 momias egipcias están vendadas. O sea, sin necesidad de desvendar a las momias egipcias, uh-huh, pues hemos realizado el escáner, con este escáner de última generación y realmente realizando las técnicas que utilizamos normalmente para informar, sí, los estudios, investigando todo ello. Y la momia guanche, no es que ella no estuviese vendada cuando la trajeron a España en 1764, pues la trajeron a España, descubrieron muchas momias guanches y vieron que la que mejor conservada estaba era esta momia guanche, que es la momia guanche que está mejor conservada de toda la especie. Uh-huh. Entonces esta momia inicialmente estaba cubierta por unas pieles, por unos fardos, lo único que, bueno, pues eso se lo quitaron, unas pieles de cabra que luego contaré en el proceso de momificación y la diferencia de momificación entre unas y otras. Y otras. Uh-huh. Oye, y estamos hablando de momias, de la momia de Nespamedu. ¿Quién era Nespamedu? Pues... ¿A ti te entusiasma Nespamedu? Bueno, no, íbamos a hacer 4 momias que no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar realmente. Teníamos la momia guanche, que era la mejor conservada, pero bueno, y luego teníamos 3 momias egipcias que, bueno, pues eran todas iguales. No, pero sabíais. Lo de Nespamedu, nosotros cuando se hizo el estudio no sabíamos nada, no, que era que la primera momia que hicimos el estudio se llamaba Nespamedu, que era una momia tan que luego iba a tener esos hallazgos tan importantes, que según gente del museo pues han sido como de los hallazgos más importantes que ha tenido el Museo Arqueológico Nacional. Pues no se sabía. Eso fue un egiptólogo de los que colaboraron en la investigación, que se llama Antonio Morales, que estudió los jeroglíficos, porque está cubierto, la momia en Nespamedu está cubierto por unos cartonajes. Y en esos jeroglíficos es donde ponía el nombre, que se llamaba Nespamedu, y que era médico personal del faraón, y aparte era sacerdote de Imhotep. Era una persona, pues eso, muy importante, y la verdad que, oye, para nosotros en esta investigación, pues que un protagonista, que luego ha sido un protagonista tan importante, que fuese médico, pues siempre ha sido algo pues muy importante, pero que realmente, inicialmente, pues no sabíamos quién era. Bueno, de hecho, la investigación, disculpa, no empezó con tanta ambición, porque... Claro. Claro. Lo que hicimos fue, nosotros podemos aportar sobre el estudio que hizo Llagostera, que comentó Silvia, uh-huh, en los años 70, nosotros con este equipo de nueva generación podemos aportar más datos. Vamos a saber fielmente pues el sexo y la edad de uh-huh, las momias. De hecho, Nespamedu estaba catalogada como una mujer, uh-huh, y en realidad era una momia de este sacerdote, que no sabíamos. Sabíamos que las envolturas eran diferentes y que había una momia más importante que la otra, y nuestra idea era saber pues si podíamos ver si tenían alguna posible causa de muerte, por ejemplo una fractura grave, saber algunas enfermedades, estudiarles los dientes, que nos da mucha información sobre la alimentación que siguen, que veréis que es muy diferente la de los
momias egipcias, de la momia Guanche, estudiar ese tipo de datos sin más, ¿no? Sin más ambición. La sorpresa fue después, cuando encontramos algo en la momia de Nespamedu que no había sido descrita y que, gracias a esos hallazgos, se confirmó que la momia que estaba dentro de esos cartonajes era realmente Nespamedu, y eso fue un poco... ¿Sabéis que los cartonajes existían? Sí, sí. Sí, los cartonajes se estaban cubriendo, pero a veces en estas momias cambiaban a las momias. Claro. Te venían con unos cartonajes y la momia que había dentro era... Ajá. Te daban momia por liebre. Lo que se ha dicho en la introducción, la piedra Rosetta. Sí, sí. Vamos, yo no soy experto en arqueología. Bueno, no, la piedra Rosetta. Bueno, ha tenido... Muy gorda. La hipérbole. ¿No? Sí, sí, sí. Pero es un hallazgo que yo creo que no se le ha dado en España la suficiente categoría y la suficiente importancia como para... Vamos, yo estoy encantado. De hecho, yo que tengo amigos directores de cine, el traslado del museo al hospital, una noche de junio, como decías tú, Rosa María, es una película. Sí, sí. O sea, yo imagino por Madrid las ambulancias, ¿llevaban sirenas o llevaban...? No, llevaban sirenas, ¿no? No, llevaban un camión muy preparado. O sea, que un equipo de médicos que se dedican a la asistencia, le llegue un TAC de alta generación, y lo primero que hagan, bueno, ensayo-error, ¿no? Sea catalogar y estudiar unas momias, me parece una interdisciplinaridad increíble. Eso ha sido muy importante, claro, porque eso no sabíamos lo que te ibas a encontrar, y claro, eso ha sido ir estudiando. Nosotros lo que hacíamos era estudiarlas como si fuese un paciente normal, a ver si tenía lo que decía Vicente, alguna causa de muerte, algún signo que pudiese decir por qué había muerto, pero claro, que no nos encontrábamos lo que luego vimos. Hombre, ya el propio proceso de momificación es muy importante, y al tener cuatro momias también es muy importante, porque disponíamos de tres momias egipcias, que cada una disponía de un proceso de momificación relativamente diferente, no eran todos exactamente igual. Lógicamente el proceso de momificación de Nespamedu era mucho más importante, y luego aparte teníamos una momia Guanche, que tampoco se sabía a ciencia cierta cuál había sido su proceso de momificación, y entonces eso ha sido a base de, pues eso, de estudiar, pues mirarte artículos, revistas, mucha comunicación, como decía Vicente, con los egiptólogos, por ejemplo, con la momia, con Nespamedu, con Carmen Pérez Díaz, que era la jefa de Egipto, de la conservación de Egipto, la momia Guanche con Teresa Gómez Espinosa. Bueno, pues que fue un trabajo muy bonito, muchas reuniones, tuvimos muchas reuniones en el hospital, en el museo, o sea, que ha sido una cosa muy, muy bonita. Y luego el documental, que es totalmente impresionante, ¿no? La música, es impresionante. La cara que ponéis cuando aparece la cara del médico, es que, vamos, me recordaba a Carter con Lord Carnarvon, cuando descubren la tumba, la máscara de Tutankamón, ¿no? O sea, vamos, me parece, yo estoy entusiasmado desde que lo vi. Yo quiero, bueno, pues hablábamos de ese ataque de última tecnología, estamos continuamente hablando de, bueno, pues nos encontramos algo distinto, nos encontramos algo nuevo, otro descubrimiento. ¿Qué descubrimientos os encontrasteis? Porque claro, vosotros ibais como a lo básico, a lo básico, entendedme, es a todos los estudios que hasta ese momento se habían hecho, pero claro, os encontráis con una gran sorpresa, ¿no? Pues sí, la verdad que, bueno, una ya la comentaba Vicente, se pensaba que una de las momias egipcias era una mujer y pudimos confirmar que no, que era un varón. Entonces, nuestro objetivo inicial era intentar determinar la edad, el género de cada momia, el posible estilo de vida que habían llevado y posibles causas de la muerte. Y es verdad que antes de meterlas en el escáner se nos ocurrió la idea de hacer el estudio dental. Porque el estudio dental, aparte de informar sobre la edad, con la erupción del segundo molar ya se sabe que es un individuo adulto,
pero luego hay una serie de patrones de desgaste y atrición dental que está todo muy estandarizado. Hay unos protocolos y en función de cómo sea el ritmo de desgaste de los dientes, se les mete en una horquilla de edad o en otra. Pero eso puede estar artefactado también por el estilo de vida que hayan llevado, que hay muchas civilizaciones que utilizan los dientes para cortar o para pulir cosas. Entonces eso podía artefactar un poquito, como digo, la edad de las momias, pero utilizado todos los datos en conjunto y fundamentalmente estudiando la pelvis ósea de estas momias, pues pudimos llegar a la conclusión de qué género eran, a qué grupo de edad pertenecían y el estilo de vida que habían llevado. Ahí se pudo deducir que Nespamedu había sido un ser influyente, que pertenecía a una jerarquía a la que no pertenecían las otras momias. Primero por el tipo de vendaje, que eso es lo que... Exactamente, es lo interesante, ¿no? Que, bueno, pues... Claro, el vendaje de Nespamedu era muy meticuloso, estaba vendado individualmente cada dedo, las manos y luego el cuerpo completo, y en cambio las momias femeninas estaban más desastradas, por decirlo bueno, de alguna normal. Manera. Estaba cada venda por un lado, no estaban impactadas por la resina, y luego, como hallazgos curiosos, pues causas de la muerte como tal nosotros no vimos, pero sí que vimos unas secuelas de fracturas costales en el cuerpo de Nespamedu por algún traumatismo que pudiese haber padecido durante su vida. Uh-huh. Y una curiosidad también es que una de las momias femeninas, a pesar de que no tenía cambios artrósicos que te hacen pensar en un individuo de cierta edad, los tenía en un lugar muy concreto y era la pelvis. Entonces, con ese dato nosotros deducimos que es una momia que pudo estar embarazada durante uh-huh. su vida. Y fue un detalle anatómico pues muy relevante para poder entender la vida que había podido llevar. Sí, y bueno, sí, eso fue los hallazgos. Lo que hicimos fue, lo que dice Silvia, es estudiar las cuatro momias como si fuese un paciente de los que tenemos para informar el día a día y bueno, y luego van apareciendo cosas, pues luego, lógicamente, estudiándolo, porque nosotros no somos... A mí, por ejemplo, me encanta la historia, pero lógicamente... como un hobby, ¿no? Te tienes que pues, mirar artículos y eso. Pero efectivamente el momento como de los más importantes de la investigación, que luego ha tenido más repercusión, fue en el momento que hicimos a la momia Nespamedu, pues lo que había que ver, que había quedado bien el escáner, porque primero hay que ver que queda bien. Entonces nos fuimos los tres a unos ordenadores que tenemos, una estación de trabajo, y ya vimos el cuerpo que había quedado bien, que no estaba cortado, que estaba perfecto, y tenía mucha curiosidad por ver la cara siempre, ¿no? Entonces nos acercamos a la cara, siempre tenéis que tener en cuenta que está vendada, que la momia está vendada, que es pues, un proceso de reconstrucción del escáner que nosotros lo hacemos para nuestra práctica diaria, para otras cosas, para ver fracturas, bueno, pues que lo usamos. Entonces, cuando fuimos a la cara, 2.200 años después, pues lo que vimos inmediatamente fue, teníamos a los egiptólogos detrás, que empezaron a emocionarse, que en el documental se ve muy bien, porque que fue así, muy, tan emocionados porque tenía en la frente, mira lo que sale en alguna de las revistas que hemos traído, tenía algo en la frente, una diadema. Entonces la verdad que fue un momento muy, muy pues, especial, ¿no? Luego es verdad que tuvimos que seguir haciendo el resto de las momias, porque claro, tenían que volver al museo, y luego ya en los días siguientes fue pues, esa labor de investigación que inicialmente hicimos, lo que ha dicho Silvia y Vicente, de investigar todos los hallazgos, pero ya eso ya llamó mucho la atención. Entonces en esos días pues empezaron a aparecer entre las vendas que tenía Nespamedu, que tenía un vendaje muy concienzudo, tenía un vendaje profundo, pues entre el vendaje profundo y el superficial, pues había algo, que yo la verdad no sabía lo que era unas plaquitas planas, como rectangulares, de 2,2 milímetros, pero la verdad que no sabían, pues eso ya, pues hablando con los egiptólogos, Carmen Pérez Díaz, ha aparecido esto, y luego estas imágenes, al reconstruirlas tridimensionalmente, como hacemos con nuestros pacientes, pues es verdad que ya parecía que ahí se observaba, se veía algo. Entonces pues fue una comunicación pues, de muchas idas y venidas, pues de ir al Museo Arqueológico, el Museo Arqueológico venía aquí, e investigar qué consistía eso. Entonces al final, pues esa ha sido una parte muy importante de la investigación, pues esas placas lo que representaban eran, en el cuerpo de Nespamedu había unos adornos o unas joyas. El primero que apareció fue la diadema, pero luego había más.
había un collar USEC, había unos brazaletes, unos brazaletes, había un corazón, unas muñequeras. Era un estudio pues, que fueron apareciendo pues, pues múltiples cosas que se las íbamos comunicando a la gente del museo. Y aparte de eso, había, esos eran unos adornos, había unas placas que eran que al reconstruirlas y verlas junto con ello, pues ya pudimos saber lo que eran. Pues representaban los hijos de Horus, los cuatro hijos de Horus, uno tiene cabeza de chacal, pues babuino, halcón y otra cabeza humana, los hijos de Horus, que había dos pares de hijos de Horus dispuestos pues, en la cavidad torácica, abdominal, por los brazos, por las piernas. Luego también había el dios Thoth, que era muy importante, que tiene forma de ibis, que es muy importante, luego se dice que es el dios de los oftalmólogos, bueno, pues es de que no nos da tiempo aquí a contarlo. Y aparte de eso tenía dos ojos Utjats, que también es algo muy importante, ¿no? En el flanco. Y eso fue pues, bueno, pues una labor muy importante de investigación, pues que no se sabía lo que se tenía, porque realmente, como han dicho Vicente y Silvia, se le había realizado un escáner, pero con el escáner, perdón, una radiografía ya austera, en los años 70, le había dicho una radiografía, pero en la radiografía no se veía ese material, porque era un material que era poco denso, no era oro ni metal, como tiene Tutankamón, las momias. Y ese era un material, algo que era, pues nada, y las figuras se ven perfectamente. Uh-huh. Y luego otra cosa que tuvimos que investigar era realmente de qué material, porque está claro que no era ni de metal ni de piedra, era algo pues poco denso, que no, eso no se veía en las radiografías. Y lo que hicimos, pues las figuras que representaban eran muy similares a las figuras representadas en los cartonajes, muy similares todas, pues de los adornos, aparte de los hijos de Thoth, Isis, Neptis, que son plañideras, estaban representadas, eran igual. Entonces dijimos, oye, pues a ver si va a ser del mismo material, y lo que hicimos fue, pues otra vez en colaboración con el museo, con el hospital, pues ponernos de acuerdo y trajeron al hospital el cartonaje que se había quedado en el museo y alguna imagen más. Y efectivamente, al hacerle el escáner, pues se vio que esas plaquitas, que medían eso, 2,2 milímetros de ancho, tenían relieve, pues que efectivamente tenían la misma densidad, el mismo grosor y las mismas figuras que en los cartonajes que llevaba en Spamedu. Con lo cual, estaba claro que lo que decía Vicente antes, que ese cartonaje pertenecía a Nespamedu porque tenía el mismo material, y aparte pues que no estaba descrito en ninguna momia que nosotros sepamos ese tipo de amuletos entre las vendas pues en ninguna momia del mundo, que era que el cartonaje pues es un tipo de material que es lino, cola animal, luego le ponían una capa de yeso, lo doraban. Entonces eso es lo que se supone que están en los cartonajes, porque hay que ver que están vendados. Pero vamos, que eso ha sido pues una cosa muy, muy, muy interesante. Y luego las imágenes que han salido en todos los sitios de las momias, de la momia en Spamedu, con todos los adornos y amuletos cubriéndola, pues es una cosa que llevó muchísimo trabajo hacerlo, pero ha sido una cosa muy, muy interesante y novedosa, y que no está descrita en ninguna momia. Mira que hay momias en el mundo, pero desde luego hasta ahora no estaba descrita. Es que con las momias pasaba que cuando se empezaron a descubrir las primeras, lo primero era que hacían es desvendarlas, y los ladrones incluso las desvendaban, porque las momias muy importantes, faraones, tenían objetos de oro dentro que se podían ver si se hubiera hecho un escáner. Ese tipo de objetos metálicos se veían. Esto que está entre las vendas y además está con natrón, y si tú lo intentas recuperar no es posible, porque al desvendar se rompe. Por eso en ningún momento está descrito ninguna investigación sobre momias, ni las del Museo del British, claro. Se describe porque primero no se hicieron con la tecnología, aunque se hicieron con algún escáner, no con uno tan potente como y con tanta resolución como el que tenemos nosotros, y después porque todo intento de desvendar
va a romper toda esa información. Habláis de el tratamiento que, bueno, pues es que nosotros hemos tratado a las momias como tratamos a cualquier paciente. Hombre, alguna diferencia. Lo primero, cuando nos vamos a hacer una radiografía, lo primero que nos decís es que nos despojemos de todo lo que llevamos. Y las momias estaban... con todo completito. Pero las momias se portan mejor. No se mueven, no hay que decirles no respiren, no tosan, después... Sí, claro, evidentemente, ¿no? O sea, que sé que hay algunas diferencias, ¿no? Entre unos y otros. Pues la verdad que el tiempo apremia y yo sé que esta investigación ha sido muy premiada. Es una investigación, bueno, pues muy reconocida. Y eso quiero que comentéis ahora, ¿no? Pues todos esos reconocimientos que está llevando, bueno, pues que está teniendo, ¿no? Esta investigación con este documental grabado. Bueno, antes de acabar, un momento, sí, por favor. Aparte de lo que dices de la de Nespamedu, que ha tenido muchísima importancia, que es siempre lo que pasó, que Nespamedu parece que se llevó todas las atenciones, pero hay que tener en cuenta que también hicimos la investigación de la momia guanche, que la momia guanche es la mejor conservada y que no se sabía que estaba, no se sabía seguro si estaba eviscerada o no. Y con el escáner nuestro, con nuestra investigación, vimos perfectamente que mantenía en su interior pues, los pulmones, el corazón, el hígado, los riñones, y que tenía una técnica, que había tenido una técnica de momificación como muy, muy especial, diferente a de los egipcios, sin necesidad de eviscerarlos ni cubrirle con natrón. Ellos lo que hacían es que a las momias guanche lo que hacían es que primero les lavaban bien, les cubrían como una manteca animal y luego lo que hacían es que las desecaban al sol. Las desecaban al sol y les daban vuelta pues, para que se desecase igual y luego por la noche lo que hacían es que hacían una hoguera y luego las ahumaban con humo para que ese proceso de putrefacción no siguiese avanzando. Y posteriormente lo que comentamos antes, que las cubrían con unas pieles que estaban muy bien cosidas, de unas pieles de cabra. La verdad que se ve muy bien, en el Museo de Tenerife se ve muy bien esa forma de coser las pieles, y la momia guanche dice que estaba cubierta por 4 capas de piel de cabra. Y la verdad que pues tenemos la suerte de tener una momia que está conservada perfectamente. Es verdad que es más joven que las egipcias, pero sin necesidad de viscerar. Es una, no sé, a mí me parece una momia que es totalmente maravillosa, vamos, de conservación. O sea que tenemos aquí una momia en España que es muy... Sí. Y tenemos la suerte de tenerla aquí en el Museo Arqueológico de Madrid, que es una momia totalmente maravillosa. Y con una dentadura perfecta, eso. Así como detalle, en comparación con las egipcias que tenían la boca hecha un desastre. La información que podéis sacar es tremenda. Es tremenda, Pues vamos a hablar de reconocimientos, a ver, una investigación minuciosa, alta tecnología, y entonces, claro, esto realmente, ¿no? Pues tiene sus reconocimientos y su valor. ¿Quién habla de premios? ¿Quién habla de, por favor, esto? Los tres tenéis que aportar algo. Sí, claro. Hombre, todos sabemos cuál. Silvia, ¿qué ha tocado? Di los premios. Pues a ver, nada más llegar a las conclusiones a las que llegamos, hicimos una jornada de puertas abiertas en el museo, en donde entraron algunos medios y de estas charlas que dimos acerca de lo que se había encontrado, se hicieron eco muchas cadenas de televisión, no solo, bueno, a nivel nacional e internacional, salió en muchos diarios. Y cuando propusimos la idea del proyecto, tanto a Andrés Carretero en el museo como a Vicente, también se lo contamos a Andrés Luque, que no sé si le conocerás, que es jefe de contenidos de historia de documentales de la 2. Entonces Regis iba a hacer su documental para presentarlo en Televisión Española y poder darle difusión. Y ese documental fue premiado a nivel internacional. Recibió un Delfín de Oro en el Festival de Cannes. Luego recibió también el premio al mejor documental en el año 2019 en Hamburgo. Y en el Festival Internacional de Estados Unidos recibió la medalla de bronce. En Nueva York. Sí. Pues nosotros... Eso ha sido los premios. Sí. Que no son pocos. Además ha habido muchas publicaciones científicas, comunicaciones científicas. Estos son
más premios. También pudimos publicar un libro. Recogimos toda esta historia con anécdotas y las investigaciones y publicamos un libro que, con ayuda de nuestro grupo hospitalario, nos permitieron escribir y publicar un libro. Uh-huh. Y fue muy interesante. La verdad es que fue una experiencia, además, trabajar con gente tan diferente como a nosotros en el Museo Arqueológico, que te impone mucho también. Claro. O sea, fue algo especial. Uh-huh. Y que anima a que estos trabajos interdisciplinares, primero tienes que poner la cabeza en orden, para poder aprovechar los conocimientos de todo, y esto no podría haber salido haciendo solo un grupo esa investigación. Claro. Se necesitaba unir el conocimiento de mucha gente para que saliera adelante. Exactamente. Yo lo tengo claro, si me toca hacer una exploración por imagen, ayuda a vosotros, que habéis conseguido información. En vivos también lo hacemos bien. En vivos también. Vale. ¿Mejor o peor? Sí, ahí sí que hay especialistas de cada materia, no como aquí, que fue... Y luego lo que dice Vicente, aparte salió las publicaciones en una publicación que tiene el Museo Arqueológico, se llama El Boletín, salieron pues todos los artículos acerca de todo el proceso de investigación, desde la momificación, y luego cada hallazgo de todas las momias de Mespamedu, de todas las momias. Luego el libro que dice Vicente, incluso luego ha salido en publicaciones pues más de ámbito como el Geo, la que os hemos dejado ahí un ejemplar, e incluso salió en la revista tan conocida, National Geographic, en portada. O sea que no, ha sido una cosa muy, mucha prensa muy emocional, emocionante. ¿No? Hombre. Poco ha sido. Bueno, ha sido. Pero yo, nosotros... cuando llegué a un puesto de la administración, olvidaré el premio Nobel de los momentos más emocionantes también fue cuando comunicamos los resultados al año de hacer el estudio. Claro. Todo este proceso de múltiples reuniones que verdad que nosotros tenéis mucho lío, pues juntarse con todos, coincidir. Pues luego las primeras comunicaciones las hicimos en el Museo Arqueológico Nacional. Ver que está completamente lleno el auditorio, la gente de pie por todos los escalones. Luego está, hombre, por supuesto, están nuestras familias, que hombre, por nuestros supuesto, padres. Por supuesto. Eso fue una emoción importante. No, pero que fue bonito el comentarlo, como ha dicho Vicente, en el Congreso Mundial de Radiología más importante en Estados Unidos, la Sociedad Española de Músculo Esquelético. Luego los documentales, tanto la momia dorada como la momia guanche, se hizo como una representación y la inauguración del documental se hizo también en el Museo Arqueológico, así que bueno, pues ha tenido mucho recorrido. Y todavía se puede ver, bueno, pues estos dos documentales, La momia de oro y La momia guanche, la pueden ver todo el mundo perfectamente a través de internet. Nosotros aquí, bueno, nos encantaría seguir hablando de este tema, quizá tengamos que hacer una segunda parte de este especial. Y hasta aquí, de momento, en este 13 de noviembre sí que llega Momias, Ciencia y Vida. Doctor Vicente Martínez, muchísimas gracias por estar en este momento con nosotros. Doctor Javier Carrascoso, igualmente, muchísimas gracias. Y bueno, pues doctora Silvia Vadillo, muchísimas gracias también. Cómo no, hay que dar siempre las gracias a Enrique Vivas por hacer que toda esta información la podamos sacar a los medios de comunicación. Que es el coordinador. Por supuesto, exactamente, David Chan, el coordinador de todos los profesores que están relacionados en Universidad Europea con hospitales. Y que David Chan está en el público de pie, porque el público ha sido demasiado. Exactamente. Muchísimas gracias y a ver si tenemos una segunda parte de Momias, Ciencia y Vida. Muy bien.